Hola a todos, bienvenidos a su canal Tejidos Val. En este tutorial vamos a estar tejiendo esta tierna vaquita que está por aquí. Mide aproximadamente 10 centímetros y también tengo esta otra que tejí hace un par de días. Esta la trabajé con un hilo chenil que es muy muy suavecito y esta me quedó de aproximadamente 9 centímetros, ligeramente más pequeñita. Espero que les guste muchísimo este proyecto, se animen a tejerlo, de verdad es muy fácil de realizar. Y bueno, ya sin más que decir, vamos a la lista de materiales. Para esta vaquita yo estoy utilizando hilaza La Abuelita en color crudo, un poquito de salmón negro y para los cuernitos utilicé color caqui. Ambas vaquitas están tejidas con un gancho de 2 milímetros. Vamos a necesitar un par de ojos de seguridad de 8 milímetros, aguja lanera, aguja para bordar, un poquito de hilo negro para bordar también, también fieltro negro, si ustedes así lo desean, si no las manchitas también las pueden tejer, un poquito de rubor, relleno, alfileres, marcador de puntos, tijeras, todo el material que necesitemos para su elaboración. Para esta vaquita yo utilicé este hilo que está por aquí. Lo compré en una aplicación de esas que te mandan los productos desde China. Es este. No me acuerdo la verdad cuánto me costó, ya tiene tiempo que lo compré, pero es muy resistente, es muy delgado. Este también lo tejí con un gancho de 2 milímetros y me quedó ligeramente más pequeñita. Aquí se puede apreciar. Pero queda muy bonita, miren. Esos serían nuestros materiales que vamos a estar utilizando. Y bueno, sin más que decir, vamos con el paso a paso. Vamos a iniciar tejiendo las orejas. Vamos a tomar nuestro hilo. Vamos a dejar una hebrita un poquito larga. Y vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro de este anillo vamos a tejer 8 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos. Y así lo vamos a dejar. Aquí no vamos a cerrar completamente esta vuelta, la vamos a dejar así. Vamos a cortar esta hebra igual, un poquito larga. Esta hebrita la vamos a jalar. Bueno, vamos a hacer aquí una cadena para ajustar. Jalamos y con esta hebrita, que es la del inicio, la vamos a pasar hacia el otro lado. Aquí también vamos a realizar aquí una cadena y jalamos. Así nos debe de quedar. Yo voy a realizar esta que es en color negro y voy a realizar otra en color crudo, que es el color que voy a tejer mi vaquita. Ustedes pueden realizar las dos negras o las dos del color principal de la vaquita. Eso ya es a elección de ustedes. Bueno. Ahora, ya que tenemos las orejas, vamos a continuar con la cabeza. Yo les recomiendo tejer primero las orejas para que cuando vayamos tejiendo la cabecita, coloquemos las orejas sin necesidad de coserlas. Entonces, bueno, vamos a continuar con la cabeza. Tomamos ya nuestro color principal, que en mi caso mi vaquita va a ser de color crudo. Y vamos a realizar un anillo mágico. Y aquí vamos a tejer 6 puntos bajos. Cerramos. En la vuelta número 2 vamos a trabajar un aumento en cada punto. Vamos a realizar un total de 6 aumentos y finalizamos esta vuelta con 12 puntos bajos.
En mi vuelta número 3 vamos a trabajar tejiendo un punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta, tejiendo un punto bajo, un aumento, y terminamos la vuelta con 18 puntos bajos. En nuestra vuelta número 4 vamos a trabajar una serie de 2 puntos bajos y un aumento. Lo mismo vamos a repetir hasta el final de la vuelta, 2 puntos bajos, un aumento, y finalizamos esta vuelta con 24 puntos bajos. En nuestra vuelta número 5 vamos a trabajar una serie de 3 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos un total de 6 veces, tejiendo 3 puntos bajos, un aumento, y finalizamos con 30 puntos bajos. Por último, en nuestra vuelta número 6 vamos a realizar una serie de 4 puntos bajos, un aumento, lo mismo por toda la vuelta, y terminamos esta con 36 puntos bajos. Posterior a esa vuelta número 6, vamos a tejer la vuelta 7, 8 y 9, tejiendo un punto bajo en cada punto. Es decir, que trabajaremos 3 vueltas de 36 puntos bajos cada una. Aquí ya terminé de tejer la vuelta número 9 y voy a tejer en la vuelta número 10. Voy a realizar una vuelta más de 36 puntos bajos, que sería la vuelta 10, tejiendo un punto bajo en cada punto. Entonces, en total, vamos a trabajar después de la vuelta 6, 4 vueltas de 36 puntos bajos. Una vez que terminamos de tejer la vuelta 10, en la vuelta 11 vamos a tejer 8 puntos bajos. Aquí yo ya voy a colocar un marcador. Llevo un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después vamos a tejer aquí 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 y 5. Seguimos aquí tejiendo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejeremos aquí 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y finalizamos esta vuelta 11 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta vuelta debemos tener un total de 46 puntos bajos. Ahora bien, vamos a tejer la vuelta número 12 y 13 tejiendo un punto bajo en cada punto. Es decir, son 2 vueltas más de 46 puntos bajos cada una. Bueno, y una vez que terminamos de tejer la vuelta número 13, vamos a colocar los ojos de seguridad. Por aquí yo ya tengo la posición en la que deben de ir. Les voy a explicar. Los ojos de seguridad van a ir entre las vueltas 9 y 10. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí en esta vuelta, donde tengo el alfiler blanco y el rojo, en esta línea van los ojos de seguridad. Ahora, vamos a tomar nuestra pieza de esta forma. Esto que se forma aquí es por los aumentos que realizamos. Y aquí yo tengo mi último aumento de este lado,
por aquí, espero se alcance a ver, este es mi aumento. Entonces justo aquí al lado he colocado este alfiler amarillo para marcar que aquí está mi último aumento. Y del otro lado, mi último aumento, viniendo de aquí hacia acá, este sería el último. Aquí está el aumento. Y aquí he colocado este alfiler negro. Entonces, vamos a contar un puntito hacia acá y hacia arriba. Aquí es donde va a ir mi ojo de seguridad. Y lo mismo del otro lado. Aquí está mi aumento. Contamos, este es mi aumento, contamos un punto hacia acá y hacia arriba, una línea hacia arriba, aquí va mi otro ojo de seguridad. Entre cada ojito nos deben de quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de separación. Ya a la hora de que colocamos los ojos, les voy a decir cuántos puntitos visibles quedan entre cada uno. Nos quedan aproximadamente 5 puntos visibles entre cada ojito. Ya que colocamos los ojos, vamos a continuar tejiendo la cabecita. En la vuelta número 14 vamos a trabajar 8 puntos bajos. Y aquí vamos a trabajar 5 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en la parte de enfrente vamos a tejer 10 puntos bajos. Después 5 disminuciones. Y terminamos esta vuelta con 8 puntos bajos. Estaríamos finalizando esta vuelta con un total de 36 puntos bajos. Ahora bien, antes de continuar tejiendo, cerrando la cabecita, vamos a colocar las orejitas. Por aquí también ya marqué con alfileres. Las orejitas van a ir en la vuelta número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, tomando toda la vuelta 6, y guiándonos con el ojito vamos a contar a partir del ojo, va a ser 1, 2, 3, y aquí sobre la fila 4, ahí es donde va a ir la oreja. Son 4 hacia acá y en la vuelta número 6 de la cabecita. Entonces lo que hacemos es, voy a tomar mi gancho, voy a pasarlo por aquí donde tengo mi primer alfiler. Y ahí voy a pasar la primer hebrita. Y luego en el siguiente, que es tomando la vuelta 6, un puntito hacia abajo, paso la segunda. Por la parte de acá adentro simplemente realizo un par de nuditos. Y así es como nos quedan ya fijadas las orejitas. Voy a realizar lo mismo del otro lado. Vamos a aplastar un poquito y así es como se va viendo.
Voy a colocar la segunda oreja y les voy a explicar cómo vamos a terminar de cerrar la cabeza. Vamos a tejer la vuelta número 15, tejiendo 4 puntos bajos, una disminución, un total de 6 veces y terminamos con 30 puntos bajos. En la vuelta 16 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución, igual un total de 6 veces y terminamos con 24 puntos bajos. Y por último, en nuestra vuelta 17 trabajaremos 2 puntos bajos, una disminución, lo mismo por 6 veces y finalizamos con 18 puntos bajos. Una vez que finalicemos esa vuelta 17, vamos a rematar con un punto deslizado y cortamos la hebra corta para después ocultarla dentro. Y yo voy a dejar posteriormente una hebra larga a la hora de que finalicemos el cuerpo para coser el cuerpo a la cabecita. Entonces voy a terminar esto y continuamos. Así es como queda la cabecita, también hay que rellenar muy bien manteniendo aquí la forma de sus mejillas para que nos quede esta formita. Vamos a terminar la cabecita, vamos a tejer los cuernitos, es muy fácil, tomamos nuestro color cafecito, este es el tono kaki y es muy fácil, simplemente vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos y en la vuelta 2 trabajaremos un punto bajo en cada punto, es decir que se mantienen los 6 puntos bajos. Terminamos aquí con un punto deslizado. Y cortamos la hebra larga para después coserlo. Así es como nos quedan y los cuernitos los vamos a colocar en la vuelta, tomando la vuelta 2 y 3. Aquí. Nos debe de quedar más o menos de una a dos vueltas de separación entre la oreja y así. Ahí vamos a coser los cuernitos, ya saben, tomamos un punto del cuerno y un punto de la cabeza. Para su nariz vamos a tomar nuestro color salmón. Y vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En la segunda cadenita vamos a tejer un aumento. Después 2 puntos bajos. 1, 2. Y en la última cadena vamos a trabajar 4 puntos bajos. 4 puntos en esta misma cadena. Continuamos del otro lado tejiendo 2 puntos bajos y en la última cadenita tejemos un aumento. Así. Ahora, para la vuelta número 2 vamos a trabajar aquí 2 aumentos. 1 y 2. Seguimos con 2 puntos bajos y ahora tejeremos 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Continuamos tejiendo 2 puntos bajos y finalizamos esta vuelta con 2 aumentos. Finalizamos aquí con un punto deslizado, yo voy a cortar la hebra cortita, la voy a pasar para la parte de atrás
Y así es como nos quedaría nuestra nariz. Ya nada más con un poquito de hilo negro vamos a bordar aquí dos líneas para formar lo que sería la naricita. Y yo voy a colocar un poquito de pegamento y la vamos a colocar justo aquí entre los ojitos de esta forma. Y ya nada más nos restaría bordar unas cejitas. Y unas pestañitas. Y ahora vamos a continuar con el cuerpo. Iniciaremos tejiendo la colita. Vamos a dejar una hebrita un poquito larga al inicio. Yo estoy utilizando el color base, que en mi caso es el color crudo, y vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Ahora vamos a contar a partir del gancho, es 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena vamos a hacer un punto deslizado. Aquí vamos a tejer puntos deslizados sobre las cadenas, en total deben ser 7 puntos deslizados. Este es nuestro primer punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí voy a realizar una cadena para rematar. Corto la hebra igual, dejando un poquitito larga. Así es como nos queda. Ahora vamos a cortar unas hebritas de color negro. Yo voy a cortar 3 de aproximadamente 10 centímetros. Las doblamos por la mitad. Y aquí en este orificio, que fue en donde saltamos las cadenas, vamos a introducir estas hebritas. Sí. Aquí ya nada más podemos peinar y cortamos para que nos quede parejito. Y listo, así es como nos queda la colita. Ahora vamos a tejer los bracitos, que es muy fácil. Vamos a iniciar con el color negro.
Tejeremos un anillo mágico de 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en el 7 vamos a cambiar a nuestro otro color. Ya vamos a cortar nuestro hilo negro. Y a partir de aquí vamos a tejer de la vuelta 2 a la 5, tejiendo un punto bajo en cada punto. Son 4 vueltas de 6 puntos bajos cada una. Una vez que terminamos de tejer la vuelta número 5, vamos a cerrar nuestro bracito, lo vamos a doblar así. El brazo no lleva relleno, entonces lo vamos a colocar de esta forma. Y vamos a pasar el gancho tomando el siguiente punto y el punto de enfrente, así. Y vamos a realizar aquí 3 puntos bajos. Llevamos 1, 2 y 3. Realizamos una cadena para ajustar y cortamos la hebra. No es necesario dejarla larga porque los bracitos van a ir tejidos conforme vamos tejiendo el cuerpo. Ahí vamos a tejer los brazos para unirlos, no van a ir cosidos. Tejeremos 2 piezas y ahora sí vamos a iniciar con las piernas, que es, igual son muy pequeñitas. Tomamos nuestro hilo negro y realizamos un anillo mágico y vamos a tejer 6 puntos bajos. En el último punto vamos a cambiar de color. Ya vamos a cortar nuestro color negro. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo y un aumento. En esta vuelta número 2 terminamos con 9 puntos bajos. Ahora en nuestra vuelta número 3 vamos a tejer simplemente un punto bajo en cada punto, es decir que terminamos esta vuelta con 9 puntos. En esta que es mi primer pierna, vamos a realizar un punto deslizado, cadena para rematar y voy a cortar la hebra. Y esta hebrita simplemente la paso para la parte de adentro. Y listo. Ahora voy a tejer mi segunda piernita y en esa segunda no vamos a cortar la hebra. Por aquí ya tengo mi segunda piernita. Como les comenté, no vamos a cortar la hebra. Aquí vamos a tejer 3 cadenas que va a servir para unir las piernitas. Voy a tomar mi primer pierna y voy a unir aquí al primer punto con un punto bajo. Este sería nuestro primer punto. Voy a colocar aquí mi marcador. Ahora vamos a tejer los 8 puntos restantes que nos quedan en la primer pierna. Después vamos a tejer un punto bajo en cada cadena, que serían 3 puntos. Continuamos en la segunda pierna tejiendo un punto bajo en cada punto, que son 9. Y terminamos tejiendo un punto bajo en cada cadena, que son 3. En total nos deben de quedar 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. En nuestra vuelta número 5 vamos a trabajar una serie de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir un total de 6 veces. 3 puntos bajos, un aumento y terminamos esta vuelta con 30 puntos bajos. Ahora bien, vamos a tejer de la vuelta número 7 a la 10 tejiendo un punto bajo en cada punto. Son 3 vueltas más de 30 puntos bajos cada una. Perdón, son 4 vueltas
de 30 puntos bajos cada una. Vamos a tejer la vuelta 7, 8, 9 y 10. 4 vueltas más, tejiendo un punto bajo en cada punto. Una vez que terminamos de tejer la vuelta número 10, vamos a colocar la colita. Esta va a ir entre la vuelta 6 y 7 en la parte de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí en la parte central de las piernitas, más o menos tomando dos puntitos. Entonces lo que vamos a hacer es pasar nuestro gancho y vamos a pasar por aquí la primer hebrita y un puntito hacia acá o dos, como ustedes lo vean. Vamos a pasar la otra hebrita y aquí simplemente vamos a realizar un par de nuditos para que nos quede fija. Listo. Así es como nos queda. Ahora vamos a continuar tejiendo la vuelta número 11 y vamos a tejer aquí una serie de 3 puntos bajos. Llevamos 2, 3 y una disminución. Esto lo vamos a repetir un total de 6 veces, 3 puntos bajos, una disminución y terminamos esta vuelta con 24 puntos bajos. En nuestra vuelta número 12 vamos a unir los bracitos. Entonces, en la parte de atrás vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Voy a colocar el marcador. Ahora voy a tomar un bracito, voy a tomar un punto del brazo y un punto del cuerpo. Tomamos el siguiente punto y un punto del cuerpo. El último punto del bracito y un punto del cuerpecito. Nos queda unido el brazo con 3 puntos. Ahora en la parte de enfrente del cuerpo vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tomamos nuestro segundo brazo y realizamos lo mismo que con el primero. Vamos a tomar el primer punto y un punto del cuerpo. Llevamos 1, 2 y 3. Y terminamos esta vuelta con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, les voy a explicar aquí un poquito. En esta vuelta terminamos con 24 puntos bajos. Vamos a verificar que los bracitos nos queden al costado y nos deben de quedar en total 9 puntos bajos en la parte de enfrente, 9 puntos bajos en la parte de atrás de la espalda, 3 puntos bajos en un brazo y 3 puntos bajos en el otro brazo para que nos den los 24 puntos bajos. Es decir, si su marcador de puntos quedó en esta parte de acá o más para enfrente, pues lo único que tienen que hacer es recorrer los puntos. Aquí, por ejemplo, yo tejí 4 puntos bajos, a lo mejor ustedes tienen que tejer 3 o 5, entonces solo hay que checar que queden 9 puntos en la espalda, 9 puntos enfrente y 3 puntos bajos en cada bracito. Bueno, ahora vamos a tejer la última vuelta, que es la vuelta número 13. Y aquí vamos a tejer una serie de 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir un total de 6 veces y terminamos con 18 puntos bajos. Una vez que llegamos al final, vamos a finalizar aquí con un punto deslizado y vamos a cortar la hebra larga para después coser el cuerpecito a la cabeza. Vamos a rellenar también el cuerpo
Ya que lo hemos rellenado con ayuda de una aguja, vamos a coser el cuerpecito a la cabeza. Solo hay que centrarlo muy bien, que nos queden los bracitos pues así, la naricita hacia el frente. Ustedes pueden utilizar alfileres para sujetar la cabecita al cuerpo y que sea más fácil tejerlo. En mi caso, la verdad, se me dificulta más usar alfileres, entonces yo no lo hago. Y bueno, lo que vamos a hacer es tomar un punto de la cabecita. Yo lo hago de esta manera. Y un punto del cuerpo. Y conforme vamos cosiendo, vamos jalando la hebrita para que se vaya ajustando. Y así vamos a continuar cosiendo hasta llegar al final. Aquí ya casi termino de cerrar la cabecita y antes de cerrarla yo voy a colocar un poquito más de relleno porque siento que me faltó. Entonces, eso también pueden hacer ustedes. Antes de terminar de cerrar, podemos colocar un poquito de relleno. Y ahora sí, terminamos de cerrar. Una vez que terminamos de cerrar, vamos a realizar aquí un pequeño remate. Y ya simplemente vamos a ocultar la hebra. Y ya casi terminamos, ya nada más nos faltan los detalles. Con un poquito de fieltro, y en mi caso estoy usando color negro, vamos a cortar manchitas. Ustedes pueden darle la forma que deseen. También pueden hacer de diferentes tamaños. Y la cantidad que ustedes requieran. En mi caso voy a utilizar nada más 6. Por aquí las tengo. Y las vamos a colocar de forma aleatoria en el cuerpecito de nuestra vaquita. Esto ya es opcional. Depende ustedes en qué posición las quieran poner. También si quieren usar fieltro, también pueden tejerlas. Yo coloco un poquito de silicón frío aquí en la manchita y ya después la pego. Y como detalle final, podemos colocar un poquito de rubor aquí en las mejillas. Y listo, así es como nos queda finalizada nuestra vaquita. Por aquí yo tengo la que les mostré al inicio, que es esta vaquita que tejí con un chenil, que es muy delgadito. De hecho, esta también la tejí con el gancho de 2 milímetros y quedó ligeramente más pequeñita. Espero que les haya gustado muchísimo este tutorial. Se animen a tejerla, de verdad que es súper fácil de hacerla. Si la tejen, pues no olviden etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales. Encuentran los links en la cajita de descripción. Asimismo, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros tutoriales. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.